Hola amigos de InGame, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando súper bien. Así es amigos, el día de hoy tenemos noticias del PES 2014. Algunos de ustedes ya han oído hablar de este juego a través de Konami, que es la empresa que desarrolla este juego, o a través de algún sitio especializado en PES, ¿ok? Como algunos saben, este PES 2014 cuenta ya con un nuevo motor gráfico llamado Fox Engine, hecho por el mismo Konami, que no solo será utilizado para PES 2014, sino para otros juegos que se están desarrollando para la nueva generación de consolas y para estas consolas que están actualmente. Y bueno, y te preguntarás, ¿qué es este motor gráfico? ¿Para qué nos va a servir? ¿En qué va a ayudar el juego? Pues te digo que este motor gráfico le va a dar vida a un PES que ya estaba acabadísimo. Así es, amigo. En el trailer que estás viendo en este preciso momento, verás mucha diferencia entre el PES 2013 y el PES 2014. ¿Por qué? Porque este motor gráfico mejora la calidad del estadio, la calidad en la luz que habrá en el estadio, la calidad del césped, la calidad de la cara de los jugadores, la calidad de movimientos que hacen los jugadores también. Mejora mucho, mucho este motor gráfico. Y bueno, este motor gráfico se tardó en realizarse y por eso mismo, este PES 2014 no se hizo de un año para otro. Se tardaron aproximadamente unos 4 años en hacer este PES 2014. Así que no es como el 2013, que se tardaron un año para realizar el PES 2013. Ya tenía más de 12 años, señores, que no se mejoraba el motor gráfico en un PES. Desde la PlayStation 2 no se mejoraba un motor gráfico. Eso Konami entendió el error que tenía en sus anteriores PES. Ahora lo está mejorando. Pero bueno, vamos a ver qué tiene de modificaciones este nuevo PES 2014. Para empezar, como ya habíamos hablado, el motor gráfico. Y gracias al motor gráfico, Konami dio a conocer 6 modificaciones clave para este juego, que son, Konami puso nombres a cada modificaciones, y estas son las modificaciones: el True Bowl, el MASS, el PES ID, el Team Play, el Heart y el Core. Esas son las 6 modificaciones que realizaron para este juego. Vamos a empezar con el True Bowl. ¿Qué es el True Bowl? El True Bowl es más que nada, optimiza la forma del balón, la armonía del balón con el jugador. ¿Qué quiero decir con eso? Que el jugador tendrá un poquito más, tendrá que ser un poquito más hábil con el balón, porque el balón ya no formará parte del jugador, será una cosa independiente dentro del juego. Por ejemplo, si un compañero te manda un pase demasiado fuerte, y tu jugador lo recibe con, ya sea con el pecho, con el pie o con la cabeza, este saldrá rechazado como lo haría en la vida real. Eso es el truco, amigos. El MASS, que es nada más y nada menos el sistema de estabilidad para las acciones de movimiento. Este nombrecito que le pone Konami, bueno, es simplemente las colisiones. Se han mejorado las colisiones. Por ejemplo, si un jugador se barre, un defensa se barre a un delantero, la caída del delantero será más realista. Si un jugador va cuerpo a cuerpo, será un poquito más realista la lucha cuerpo a cuerpo. Eso es el MASS. Y bueno, el Heart. ¿Qué es el Heart? Konami ha tenido mucho hincapié en esto, porque esto es lo que le va a dar vida al nuevo juego. El Heart es la captura de las emociones dentro de un partido, dentro de un estadio. ¿Qué quiere decir? Que los aficionados tendrán una parte muy importante en este juego, ya que están dotados de bengalas, de cánticos nuevos, de mosaicos, como lo vimos en el trailer, de muchísimas cosas. Y tú como equipo, si vas a un lugar como visitante,
pues te pasará lo que le pasa a un equipo visitante en la vida real. Te lucharán, te gritarán y te harán cientos de cosas para que te desconcentres. Y bueno, hay más cosas que Konami ha modificado, como el PES ID. Este PES ID que ya lo tenía el PES 2013, se ha mejorado, se ha dicho que se ha mejorado para este PES 2014. El PES ID es la forma de correr de un jugador, la forma de tirar los tiros libres, como lo haría en la vida real. Por ejemplo, ponemos como ejemplo a Cristiano Ronaldo, que es la portada del PES 2013. Como corre en la vida real, como cobra los tiros de esquina, los tiros libres, los penales, así es en el juego, ¿okay? Toda la forma de tirar los tiros, ese es el PES ID. El Team Play es el sistema de juego en el equipo, es decir, cuando hagas tácticas, ese sistema te ayudará a simplificarlo más. Ya no, por ejemplo, si tú quieres poner a un defensa que se vaya al ataque y que se quede ahí en el ataque, te va a ayudar a simplificar ese movimiento, ¿sale? Si quieres que nada más se quede en la delantera, él se va a quedar. Eso es algo nuevo que hace este nuevo PES 2014. El Core es este sistema, es algo nuevo en este PES 2014, ya que modifica las formas de tirar los tiros libres, las faltas, los tiros de esquina. No serán como los anteriores PES, por ejemplo, no será como el anterior PES 2013. Así es, amigos. Se han hecho muchas modificaciones. Se comentó que el juego se empezó de cero, por eso tardaron mucho tiempo en hacer este PES 2014. Y bueno, las noticias nuevas. Esas noticias nos alegrarán a todos nosotros, los latinoamericanos, ya que los comentaristas que estarán en esta nueva saga de PES 2014 no serán simplemente los mexicanos, comentaristas mexicanos, que son Cristian Martinoli y Luis García, y los comentaristas brasileños. Se van a incorporar los comentaristas argentinos y me parece que comentaristas chilenos, señores. De los comentaristas argentinos podemos hablar que estarán dos personas muy importantes dentro del ámbito deportivo, de la crónica deportiva, que son forman parte de la cadena Fox Sports, señores. Así es. Ellos son Mariano Clos y Fernando Niembro. Ellos son parte de la cadena de Fox Sports en Latinoamérica. Ellos narran el fútbol argentino y bueno, eso vamos a hablarlo más adelante. Vamos a ver un video de cómo narran estos dos señores y regresamos, amigos. La pelota de Herrera. Buen quite de Felipe Luis. Diego, va Falcao. Está habilitado el colombiano. Aquí Radamel. Falcao con Amorebieta. ¡Sigue Falcao! ¡Gol! ¡El Atlético de Madrid! Lo hizo Falcao, lo hizo Radamel, señores. A los 6 minutos... de este primer tiempo, un gol tremendo, inolvidable, el colombiano pone Atlético Madrid 1, el Athletic de Bilbao 0. Señores, aquí está otra vez el goleador de la Liga Europea. Impresionante lo de Falcao, impresionante porque él recibe, la definición es fantástica, el ángulo, él recibe a espaldas, toma por derecha la pelota, la engancha hacia adentro y le mete zurdazo, lejos de la mano del arquero del Atlético de Bilbao. Estaba dominando el partido el Atlético Madrid. Lo sorprendía al Bilbao, no lo dejaba reaccionar, lo presionaba bien arriba. Falcao era la punta de lanza, sabemos, y Mariano le fue marcando. Bueno, amigos, ustedes tendrán la última palabra.
Y bueno, ¿qué les pareció estos nuevos narradores que se incorporarán al PES 2014? Para mí me da mucho gusto que Konami y PES se fijen mucho en Latinoamérica y que aparte de los narradores mexicanos y de los narradores brasileños, nos den a los narradores argentinos y creo que también a los chilenos. Habrá narradores chilenos. Eso no lo han confirmado del todo. Bueno, hablando de los narradores argentinos, ellos narran en Fox Sport y narran, creo que, la Copa Libertadores, la Liga Argentina y la Europa League. No sé qué otros torneos narran estos excelentes narradores. Bueno, para terminar el video, me pareció excelente que Konami le haya puesto mucho interés a lo que es el PES, a integrar nuevo motor gráfico, a invertirle el tiempo necesario para hacer un buen juego y que este tenga una calidad impresionante. La calidad de gráficas es mucho mayor que el PES 2013. Se ha dicho que será muy diferente la jugabilidad también de este PES 2014. Y bueno, la última palabra, como lo he dicho, la vamos a tener jugando la demo, que será solamente una demo. Se ha dicho que es solamente una demo va a sacar Konami del PES 2014. Y hablando de eso, este PES 2014 solo estará en las consolas de Xbox 360, PlayStation 3 y creo que también saldrá para PC. Es muy buen punto de Konami mejorar para estas consolas, no aventarse tan alto en la nueva generación, para que nos deje un buen sabor de boca y veamos cómo sea en la nueva generación de consolas. Este juego saldrá en septiembre, señores, y espero que hayan disfrutado el video. Pueden comentar, síganos en nuestras redes sociales y espero que les guste el PES 2014, señores. Nos vemos, bye. We'll be right back.